soldiers may attack on command, but I hear they make good guard dogs too. Bet you've seen a few reactors. So how do we get to the bridge above Mako storage? Ain't holding out on me, are you? No se acuerda. Stamp scared to bite the hand that fed him? Or is he a loyal little doggy? Have it your way, Mutt. We can do this with you, or we can do this without you. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage. Don't you worry. Biggs will have the door open soon. Don't you worry. Biggs will have the door open soon. Vale, tiene la misma respuesta siempre, por mucho que interactúes con ella. I'm watching you. Te estoy vigilando. I'm watching you. Damn, I'm good. Me too. Soy la leche. Who's there? Door! Who's there? ¿Quién anda ahí? Oh, wait. Vale, entro yo solo, perfecto. It's over. No pasa nada. That's my line. It's over, se acabó. Que te lo has creído, chaval. Empezar a repartir aquí. Cada personaje cuenta con una habilidad única e intransferible que puede emplear con triángulo. La habilidad de Cloud, cambio de modo, le permite alternar entre dos estilos de lucha diferentes. Normalmente emplea el modo sagaz, pero puede cambiar al modo ofensivo con triángulo. He's alone. Vale, entonces pongo aquí. En el modo ofensivo, el ataque de Cloud aumenta en detrimento de su movilidad. Además, si se defiende con éxito de un ataque cuerpo a cuerpo, puede contraatacar de inmediato. Ostras, pues se lo han currado bastante, ¿eh? Porque le han metido este extra al juego. Esto sí que no me lo esperaba. Sin embargo, si esquiva un ataque o hechizo enemigo, cambiará automáticamente al modo sagaz. Es decir, que si esquivo, me voy al modo sagaz. Permanece atento al combate para elegir el modo que más te convenga en cada momento. Es decir, si pongo el modo ofensivo, básicamente el ataque es la hostia. Sube muchísimo. Pero en el momento que esquive, se pasa al modo ataque. Y el ataque es menor. Perfecto. Vale. We can take it. Make it rain. Sí, es. Madre mía, si mete ataques de un toque, chaval. De un maldito toque lo reventé. Ya estamos aquí. Bueno, quizás no se ha curado tanto, porque me esperaba que al menos al darle un pogonazo aquí con la espada, un espadazo, quedara marcado el metal y todo eso, pero en fin. Sí que es cierto que el hecho de hacer eso. It's a good thing I know someone who can get us the passcodes. Pity no one else at command will talk to us, but what can you do? And we're good. Bueno, como os iba diciendo, que básicamente sería sobrecargar la PS4, meterle más rendimiento gráfico y más historias. Y casi prefiero que esos efectos no se vean y poder jugar cómodo, bien, establemente, a que tenga muchos efectos el juego y que a la hora de la verdad, pues, no lo disfrutes tanto. Security is only going to get tighter, so be ready. We can't afford any more mistakes. Vale, no podemos meter la pata. Perfecto, Garrett. Security is only going to get tighter, Barrett. So be ready. We can't afford any more mistakes. Looks like the elevator's vale, on another floor. Con esta. Mind pushing that button? Pulsamos el botón. So, you know Tifa, right? It's not really my business, but are you guys close? Bueno, está preguntando por Tifa, a quien Cloud conoció ya de pequeña. Eso es, creo que era Nibelheim, si no me equivoco. Cloud! Are you ignoring me? Tifa and I. Y ahora se abre la puerta. Huh.
Vale, aquí está el presidente de Shinra. These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. Avalancha somos we nosotros. Are currently investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako. It doesn't rest, and it doesn't care. You do realize what Mako is, don't you? Mako is the lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red. The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! You really hear that? Damn straight I do. Get help. Vale. Say that again. I'd worry less about the planet. Vale, básicamente. More about the next 5 seconds. Save the screaming for later. Básicamente, esto es una planta que va extrayendo energía Mako, que es decir, es la energía del planeta. Y todo esto lo lleva a Shinra. Aquí está, digamos, impresa. One false move. And that happens. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach. Bear with him for me, would you? Tenga paciencia. Should have asked for more money. Tendría que haber pedido más pasta. Bueno, como os iba diciendo, que básicamente esto es una central y va extrayendo energía Mako, que es la energía del planeta, y hay varias centrales. Entonces, nosotros ahora mismo somos Cloud. Vale, Barret se une al grupo, podemos jugar con él. Barret se especializa en ataques a distancia y puede eliminar enemigos que están fuera del alcance de la espada de Cloud. Mientras lo manejas, mantén pulsado cuadrado para disparar en ráfagas o mechadeta. Sitúa a Barret en un lugar seguro y apartado de la refriega para aprovechar al máximo la ventaja del arma. Vale. ¿Puedes lanzarle la espada o qué? Me hago todo. A ver, vamos, torreta por torreta. Vale, triángulo mientras manejas a Barret para usar su habilidad especial estallido, que realiza un disparo violento y rellena mucho la barra de BTC. Una vez usada, esta habilidad tardará un tiempo en recargarse, pero puedes pulsar triángulo para cortar el tiempo de espera. Vale. Now for the real show. Suck on this. Oh, me están poniendo presionísimo ya, pobre Glow. A ver, habilidades. A ver, las disparo y vale, perfecto. No estoy usando prácticamente, es decir, me estoy siguiendo por el tutorial, pero puedo usar más habilidades. En cualquier momento puedes cambiar el personaje que manejas con arriba, abajo o izquierda, derecha, ya sea porque lo requiere la situación o porque prefieres otro. También puedes consultar las acciones que los otros personajes tienen a su disposición y seleccionarlas sin tener que cambiar a quien controlas usando L2 R2. Es decir, que puedo consultar las acciones usando L2 R2. Vale, vamos a probarlo. Vale, vamos a acciones, habilidades, disparo ígneo, L2
better deliver. Suck on it. See ya. All done. Cocky little bastard. Vale, tocado esto. Vale, ahora no me deja cambiar de personaje. Menú acciones. Uf. Vamos a curarnos. Déjate de hostias. Uno para Cloud. Otra para Barret. Vale, vamos a ver que no nos dejemos nada. Vale, ahora no me deja cambiar a Barret. Para que lo sepáis. Look what we have here. Guardando, no apagues el sistema. Great. Those things will hurt more than your pride if you're careless. They'll cut you down to size and then some. But I'm guessing you've done this kind of thing before. Yeah. Figure out the timing of the lasers. Then make a move when they cycle off. Exactly. I'll go first. Nothing like a little danger to get the blood pumping. Hey. Vale, o sea, que hay que esperar y cruzar. Of yours on me. Vale, cuando no estés combatiendo, pulsa L3 una vez o mantén pulsados R1 o R2 para correr. Si pulsas L3 para correr, no cesarás de hacerlo hasta que te pares por completo. Vale, prefiero pulsar R1. Más cómodo. Ostras. Vaya, se lo da bien. Vaya, se lo da bien. Espera, que se lo da bien, por favor. No hay nada. Vale, ni tan mal. Vale, aquí tiene que haber cogido cositas. Medalla de Mogurí. ¿Para qué narices servirá la medalla de Mogurí? Ni bajo la idea. Pero en fin, nosotros seguimos. Veamos qué toca ahora. Madre mía. ¡Oh! Por aquí a ver qué hay. Oh, la cámara me está volviendo pero loquísimo, ¿eh? Vale, nos falta una. Madre mía. Podría haberlo hecho mejor, pero en fin, tampoco me estoy rayando mucho. Bastante sencillo hasta ahora. Look. They don't call those things sweepers for nothing. They can wipe out a whole squad in seconds. Not if you wipe the floor with them first. Vale, vamos a hacer una cosa y es que no puedo cambiar de personaje. Ahora era cuestión de pillarse a Barret, atacar y reventarlo. Pero antes vamos a pillar este cofrecito que está por aquí. Para no variar, siempre deja algo escondido. ¿Cómo vamos de vida? Cloud tiene que curarse. Barret aguanta bien con lo que tiene. Esperemos que solo nos ataque ese, porque entonces es que estamos mal.
That hunk of junk is a heavy weapons platform. If we rush in, we die. Is that right? Need to hit it with magic. That should give us an opening. Vale. Habilidades. Ahora vamos a hacer audacia. Si infliges ciertos ataques contra los enemigos o les infliges daño suficiente, los derribarás o los dejarás indefensos por unos segundos. La palabra fatigado se mostrará bajo su barra de vulnerabilidad para indicarlo. Cuando esto suceda, emplea hechizos y habilidades contra ellos. Así su barra de vulnerabilidad situada debajo de su vitalidad empezará a llenarse. Cuando esté al máximo serán vulnerables. Recuerda que cada enemigo le afectan diferentes ataques. Experimenta con el arsenal a tu disposición hasta encontrar el punto débil de cada enemigo. Vale, hey, sí, hay que esperar. Stop, move. Let's put it down. Give it all you got. Ahora es el momento de hacer una habilidad y audacia. Yeah. Of course. It just had to get back up. So we knock it down again. No time to complain. It's on you. Vale, vamos a tirar un disparo íntimo al aniquilador. My turn. Mientras tanto me cambio a Cloud. Que va a tirar ahora una audacia. Los enemigos vulnerables no pueden defenderse de los ataques, por lo que reciben más daño. Otra gran ventaja de atacar a un enemigo vulnerable es que hacerlo rellena más la barra de BTC que atacar a un enemigo que no lo sea. En resumen, usa tus habilidades y hechizos contra los enemigos vulnerables para infligirles mucho daño y a la vez rellenar tu barra de BTC con el fin de recargar tus ataques más devastadores y dar el golpe de gracia. Vale, perfecto, lo estoy haciendo. No need to tell me twice. I'm gonna enjoy this. So long. Vamos a tirar una carga. Vale, me vengo aquí. Habilidad. Agallas. Disparo ígneo. Vale, justo se revienta el tío cuando le iba a hacer una audacia. Tú eras de unos 20, ¿no? De primera, ¿eh? Ay, ay. Ay, ay. Aprende, niñato, por encima, ¿viste? Vale, antes que nada vamos a curarnos. ¿Por qué? Porque fijo que más adelante nos va a hacer falta. Y aparte tenemos por fin esa punta pala, por lo tanto no hay nada que me deje, ¿no? Dejarme explorar un poquito. Quiero intentar hacerlo lo mejor posible y llevarme todo, o sea, algún objeto o algo. Por aquí no hay nada y por aquí tampoco. Madre mía, me cuesta pero la leche mover la cámara, ¿eh? Hubiera estado mejor que fuera automática y bien enfocada. Claro, tú ahora llegas aquí y dices, quiero un plano a la derecha, quiero un plano a la izquierda, y lo haces. No olvides suscribirte, que es completamente gratis.
y aquí te dejo la lista de reproducción de Final Fantasy VII Remake, además del próximo vídeo, el siguiente capítulo. Nos vemos en el próximo vídeo.